patrocinio de Instituto Oficial de Beneficencia Pública y Asistencia Social del Estado Táchira, Lotería del Táchira. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Mundo Aurinegro? Bienvenidos una vez más a su espacio que originamos desde la altura de los Andes en el Estado Táchira. Hoy estamos con uno de los históricos del equipo deportivo Táchira, una estrella aurinegra, un hombre que defendió los colores de nuestro equipo del alma con toda su fuerza. Estamos hablando de Alcibiades Arroyo. A lo mejor no le suena, pero sí le sonará cuando les digo que estamos con el Coco Arroyo. Bienvenido, Coco, a Mundo Aurinegro. Tu saludo para los televidentes de Meridiano, toda Venezuela. Bueno, gracias, Carlos Luis, y saludo a Meridiano por esta oportunidad que me brinda. ¿Qué te podría decir yo del fútbol? Que, bueno, desde que llegué aquí al Táchira, bueno, ya en 77, me quedé aquí en San Cristóbal y tuve la suerte de jugar 11 años en el Deportivo Táchira. Él nos dice, desde que llegué aquí al Táchira, y es que mucha gente piensa que el Coco es de aquí, otros piensan que el Coco es oriental. No, señor, está cerca del Táchira, pero ninguno de los dos. Soy maracucho, nací en Maracaibo y mi familia coreana, y por intermedio del profesor Abelardo Campos llegué aquí, y el profesor Miguel Ángel Acosta. ¿Y de cuáles años estamos hablando? Yo estoy hablando, bueno, de cuando él fue entrenador mío en Maracaibo, el profesor que tenía los 9 años en el Parque Inca, en Los Aticos. En Los Aticos, estamos hablando de aquella Maracaibo, de aquel entonces, de una Maracaibo que era grande, pero no tanto como ahora. No, sí, porque antes no había, no sé, sí había fútbol, pero no así, uno no le ponía mucho corazón, porque todo el tiempo decían, no, que el béisbol, entonces uno decía, no, que cómo iba a ser futbolista si allá lo que se jugaba era béisbol. Y yo decía, bueno, alguna oportunidad se me dirá a dar, y gracias a Dios se me dio, llegué a Táchira y, bueno, y llegué por la puerta grande. ¿Y cómo fue que llegaste? ¿Quién te vio? ¿Quién conversó contigo? Pues se presentó, pues yo había ido a Juegos Nacionales, que fue en Caracas, y fue a unos Juegos Deportivos Nacionales, que fue también en Cumaná. Ahí conocí al profesor Abelardo Campos, y después en Maracaibo también, por intermedio del profesor Abelardo Campos, que estaba Manolo, conocí un poco gente de Semidey. Y entonces hicieron el contacto con el profesor Abelardo, con el profesor Miguel Ángel Acosta, que era el que venía como técnico en el 78. Y por intermedio de él hubo una reunión con el profesor Abelardo en la casa, y bueno, y me dio la oportunidad de que mi mamá me dejara venir. Bueno, sí, porque ya yo, mi hermano también estaba conmigo, mi hermano, en ese tiempo, y ya él había ido a un suramericano en el 74, que fue a Chile, y yo iba a los partidos de fútbol profesional. Yo lo que le cargaba a los jugadores eran los maletines para poder entrar a los estadios, y por intermedio de ellos, bueno, me fue gustando, y hasta que por intermedio de otra persona ahí que hicieron el contacto y vine a San Cristóbal. ¿Y quién fue el primer técnico de Coco Arroyo en el Deportivo Táchira? El primer técnico mío fue Miguel Ángel Acosta, que fue el que me trajo de Maracaibo. Después vino, cuando a él lo sacaron, tuvo el profesor Abelardo Campos. Hubieron en ese, pues el Maxiano Miló también fue técnico mío. En el 78 hubo el Poroto Brito, uruguayo. Y fueron los técnicos que pasaron. Después, cuando llegó el profesor Víctor Pinarelli, que también fue técnico mío, uruguayo, pero en sí el que técnico que me dio más la oportunidad fue el profesor Esteban Veracochea y Carlos Moreno. Estás hablando de dos técnicos que tienen algo en particular. Esteban, 2 títulos para Táchira, y Carlos Moreno también. En el 79, la primera estrella, muy linda para nosotros porque disfrutamos con ese estadio lleno, le ganamos a Estudiantes 6-0. Y fue cuando fuimos a la Copa Libertadores, y después con el profesor Esteban Veracochea tuve 2 títulos, y con el profesor Carlos Horacio Moreno tuve 2 títulos. Y bueno, es muy bonito porque conocí, y a raíz de ello estuve en la Selección Venezuela también. En el 82 fui medalla de oro en Cuba. Hicimos una gira a China y de preparación. No ganamos ni un partido, pero la preparación era para ir a Cuba, a los centroamericanos, donde conseguimos la medalla de oro. Al principio nos iniciamos fue en el Estadio Táchira, en el Estadio de Béisbol. Y ahí, bueno, no nos fue tan bien en el 78, pero después cuando llegaron ellos, que fuimos al estadio y a Pueblo Nuevo, ya fue diferente, ya el equipo fue agarrando más fuerza, la gente nos acompañaba más, ya uno ya tomaba eso como un trabajo para uno, porque antes uno decía, no, uno paga casi plata, y entonces uno decía, no, ¿para qué sigo jugando si todo el tiempo lo mismo, no nos pagan? Pero se nos dio las cosas y logramos esos títulos que ahorita los disfrutamos todos los tachirenses. Ahora, hablando de disfrutar, hay algo que sucede lógicamente en todos los deportes. Primero, el Coco Arroyo, muchachito, que aspira a llegar a un puesto importante. Llegas a ese momento importante de tu carrera y pasas a ser ese Coco Arroyo al que nadie miraba, al que no determinaban,
a ese Coco Arroyo al que le pedían un autógrafo para la camisa, al que le pedían una fotografía. ¿Cómo tomaste ese cambio? No, el cambio, nosotros, bueno, ya cuando estábamos en el estadio ya era diferente, ya uno se debía a un público, uno tenía que tener mucho respeto hacia la gente y por internet, profesor, mire, usted tiene que hacer el Veracochea, que fue el que me aconsejó mucho cuando estuvo, fue técnico mío. Sí, lo que le pido a los niños que estudien y que tengan bastante mística y que sean humildes para poder llegar, que hay que trabajar bastante duro, pero primero los estudios, porque hoy sin estudios uno no puede ser futbolista, no porque uno devenga un sueldo, pero sí le pido que hay que estudiar bastante para poder llegar a ser largo en esta vida. Gracias al Coco Arroyo, exjugador del equipo Deportivo Táchira. Todavía hace fútbol de veteranos y se mantiene muy bien haciendo sus ejercicios y su actividad deportiva. Es el momento de hacer una pausa, pero ya venimos con más aquí en Mundo Aurinegro. Tradición de nuestra tierra. Semana a semana, la Lotería del Táchira lleva a las comunidades las jornadas de salud por un pueblo sano, brindando atención médica gratuita y medicamentos a miles de venezolanos. Somos patrimonio del Táchira para Venezuela. Lotería del